con este regalo ha ocurrido una cosa muy curiosa. En un principio dijimos, vale, vamos a comprar esto porque es realmente raro y curioso de enseñar. Pero es que no nos esperábamos que llegara. Sí, supuestamente es un Vortex Bank, o lo que es lo mismo, una hucha de vórtices. Ahora hablaremos más detalladamente sobre esto, pero quiero que os fijéis en cómo ha llegado la caja. Mira, es que no estamos exagerando para nada cuando decimos que ha llegado totalmente destrozada. No lo hemos abierto aún, espero que el interior esté en perfecto estado. Es que no lo entiendo, ¿cómo ha podido quedarse de esa manera? O sea, ¿qué clase de golpes le han dado? ¿Cómo y por dónde? Es que está roto. Es que es muy difícil, porque tú le das por un lado y se aplasta por un lado, pero es que está aplastado por los cuatro costados. Se viene el inglés de Mayencito. Dejémonos de admirar el exterior y vamos a leer lo que dice. Vortex Van, hucha de vórtices, un lugar para guardar tu cambio perdido. Es que mucha gente ahorra con el cambio. Tú compras el pan, pagas un euro y te devuelven 40 y esos 40 los metes a la hucha. Ya, pero no sabía que se decía loose change. No sé si será eso, pero tiene toda la pinta. Y bueno, y que de una manera divertida. Ah, vale, un lugar para guardar tu dinero de cambio y de forma divertida. ¿Cómo desafía la gravedad? ¿Cómo lo hace? Pues tira una moneda a la rampa y observa el viaje mágico alrededor y... Alrededor y alrededor. Dentro del muro del vórtice. The wall. ¿La lentitud define la gravedad? Lentamente desafiará la gravedad. Maiden English, Maiden English. Hasta que la moneda caiga en la cámara. Especificaciones, colores y contenidos pueden variar de la ilustración. Vamos, que no va a ser tan bonito como eso de ahí. Y ojalá tenga monedas. ¡Exofan! El desafiador gravitatorio perfecto para la mesa, la oficina y etcétera. Porque tampoco hay más sitio donde ponerlo. ¡Ojo! Aquí está el negocio. Tus amigos pagarán para verlo trabajar. Así puedes ahorrar mucho más rápido, Maidencito. Voy a colocar esto en mi casa y decirle a todo el mundo: ¡mira, mira! ¡He echado una monedita! Bueno, no es para ver cómo trabajas, es para ver cómo funciona, pero me has entendido. Que me voy a quedar con las monedas de mis amigos. Me voy a quedar sin amigos. De hecho, no tengo amigos para que me metan monedas. Pues ya tengo intriga y seguro que vosotros también. Así que vamos a dejarnos de hablar y vamos a abrirlo. Pero si es que... es que está todo roto, pero mira. ¿Qué es eso? Que está roto, ¿no lo ves? Madre mía. En fin, aquí tenemos una parte. Por aquí tenemos otra parte. Y la rampa. Vamos a sacar cada una de las piezas. A ver, esto por aquí. Esto por acá. ¡Es un tambor! ¡Bien! Esta debe ser la cámara. Y esto el muro de vórtices. Efectivamente. Así que vamos a proceder al montaje. Colocamos esto por aquí y giramos. Comprobamos que no se mueve ni un ápice. Y colocamos la rampa justo aquí. Que no soy capaz. Ah, vale, que lo estoy poniendo del revés. Sí, perfecto, ya lo tenemos listo. Oye, pues es bonito, ¿eh? Es elegante. Sí, pero vamos a ver. ¿Dónde vas a meter esto en tu casa? ¿Es muy grande? En la entrada. Si no, les cobras un pase a tus amigos. Claro, al lado del timbre. Con esto listo, solo nos queda preparar unas cuantas moneditas y empezar a echarlas por aquí, a ver qué es lo que sucede. Yo tengo intriga. ¿Tú tienes intriga, Natalia? ¿Quién sucederá? ¿Qué? Estoy aprendiendo italiano. Ah. ¡Vamos a darle caña! ¡Hola! Oye, pues sí que mola un montón, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Sí que tarda en bajar? Y si meto una más pequeñita, a ver qué es lo que le sucede. ¿Tardará lo mismo o tardará más? Menos. Ah, pues tarda menos, sí. Cuanto más pesa, más tardará. A ver, espérate, espérate. Voy a tratar de poner muchas moneditas juntas a ver qué es lo que sucede. No sé si está preparado para eso. Que sí. Quiero que miréis más de cerca lo que ocurre con las monedas. Vamos a echarlas todas por aquí. Esta. Otra más y otra más. Anda. Pues yo diría que es bastante entretenido. Lo que pasa que como hucha... no le veo función, o sea, no, porque es muy fácil hacer así y agarrar las monedas para gastártelas en caprichillos. Pero tienes que controlarte. Ya, bueno, pero lo que sí le veo utilidad es para quitarles el dinero a tus amigos y que le echen ahí monedas, aunque sean céntimos. ¿No? Natalia, échame una moneda. No tengo suelto, gracias, hasta luego.